Buenas tardes. Comenzamos sesión en Norteamérica destacando que lo relevante de la jornada del último viernes fue el dato de desempleo conocido en 5,9% frente al 6,1% esperado. Dato que alentó las compras de último momento, puesto que el mercado se tomó de forma positiva este dato. También destacar que para esta semana el grueso de las noticias comenzará el miércoles día 8 con la publicación de los principales o de los resultados de las principales compañías en Norteamérica, abriendo la veda a los resultados del tercer trimestre, comenzando por Alcoa, y en el cual el consenso de analistas de Bloomberg espera que se incremente un beneficio por acción de media de un 4,9% para las principales compañías del Standard & Poor's 500. También conoceremos dicho día los resultados de las actas de la Fed a las 8 de la tarde. Para el jueves, también como noticia importante para la semana, a las 2 y media conoceremos el paro semanal. Con esto, las principales cotizaciones de los selectivos, comenzando siempre por el VIX, bastante presión bajista en sus cotizaciones, con una cotización actual en 14,60, alejándose de esa última resistencia en 15,30 y de la más preocupante de los 16,81 y 17,26, para sobre todo el mediano plazo. Para el Standard & Poor's 500, presión alcista en sus cotizaciones, destacar que abandonamos momentáneamente esas estructuras de medio plazo alcistas, como último mínimo relevante cotizado en 1918, de momento cotizando por encima de una media de los 1950 puntos con ideas alcistas en este índice en cuestión, cambiándose a tiempo real en 1970 con gran presión alcista, aunque ya denotando alguna pequeña divergencia bajista hasta la cuota de los 1985 puntos. Para el tipo de cambio euro-dólar, cambiándose a tiempo real en 1,2553, destacar lo pulcro que ha sido este pullback sobre el último mínimo cotizado de los 1,2570, de momento por técnico, presión bajista en sus cotizaciones hasta los 1,25 dólares por euro. Destacar que la correlación inversa que tenemos entre el eurodólar y el dólar franco suizo están haciendo que el dólar lleve la cotización de este par con gran presión alcista del mediano plazo hasta la cuota de los 0,9686, donde tenemos una ligera resistencia, actualmente cambiándose en 0,9664. El hecho de romper esa cuota de los 96,86 estiraríamos un poco más la cotización hasta los 0,97 puntos. Esto es todo, gracias por su atención.